Hola, buenas tardes. Su servidor Douglas Pacheco les saluda hoy viernes 22 de noviembre desde Santa Ana. Le traemos un comunicado para que guardemos la calma y la paciencia para las afiliaciones que se están prácticamente atrasando un poquito, ¿verdad? No le vamos a negar de que esto sí esté pasando. El detalle es de que al parecer Nuevas Ideas está sondeando la situación, el ritmo de las afiliaciones. Según me comentan, el sitio web también ha colapsado de tantas solicitudes que hubieron de manera masiva y no hay acceso a lo que es el formulario de Nuevas Ideas. Para muestra, le traigo la captura de pantalla. Espero que se esté escuchando perfectamente. Sí, 1, 2, 3, probando sonido. Bueno, en cualquier forma, me puede avisar. Tal vez los compañeros me pueden avisar cómo está saliendo la transmisión. Vamos a hacer una captura de pantalla del sitio web. Así es como aparece ahorita el sitio web de Nuevas Ideas. Está colapsado, hay que tener un poco de paciencia. Las hojas de afiliación, al parecer, por tener bastante controlada de quién se va a afiliar y quién no, o quién se puede afiliar y quién no, o a quién le van a permitir o a quién no, por mantener el control bajo la situación pertinente, al parecer las hojas están sufriendo un atraso a la hora de llegar hasta las oficinas, ¿verdad? Desde primeras horas, prácticamente en la primera hora que transcurrió al abrirse las oficinas donde se estarían entregando las hojas de afiliación, es lo que está manifestando la gente en las redes sociales. De hecho, dentro de esta página están habiendo preguntas. Muchísimas gracias, Danira Mata. Están habiendo denuncias y preguntas referente a lo que está sucediendo, ¿verdad? Volvemos a la pantalla principal. Permítame, ahí se me quedó una pestañita atravesada. Ahorita la quitamos. Ahí me va a disculpar que de manera imprevista nos dijeron échate un comunicado. Así que estamos saliendo de esto. Bueno, así está la situación. Ahorita, como les digo, el sitio web ha colapsado. Este es el sitio web. Usted ingresa a su navegador www.nuevasideas.com y es así donde lo redirecciona hasta esta página, que es la página oficial de Nuevas Ideas. A nivel internacional ya muchas personas han estado preguntando qué sucede con el sitio web de afiliación en el exterior porque no está funcionando. Y de hecho, yo ahorita lo tengo en pantalla. Es de tener un poco de paciencia. Al parecer ha sufrido un colapso porque muchas personas entraron para poder afiliarse al sitio web desde el exterior. Ojalá y siempre se pueda acceder desde el interior del país. Esperamos que no estén recibiendo pues un bloqueo por parte de el web, el server acá en el interior del país. Pero sí, es de mantener la calma. Como les digo, esperamos de que esto se regule en los próximos días. Gracias a Dios podemos
especular o por lo menos vender la idea de que las expectativas de afiliación ante la población salvadoreña para nuevas ideas ha sido pues muy, muy bien recibida. Hay muchas personas que se han prestado para ser promotores del partido de Nuevas Ideas. También existe la hipótesis, porque tampoco lo vamos a descartar, ni tampoco queremos vender una sola idea, ¿verdad? Recordemos de que la democracia está presta para diferentes tipos de pensamientos y de posturas. Así que bajo este sentido, podemos también contemplar algunas posturas de algunos ciudadanos en donde se están quejando por un mal procedimiento o muy lento por mantener controlada la situación, por hacer alguno que otro filtro o por practicar alguna que otra preferencia. De hecho, si esto se manejara o se dejara fija o predominara esta idea, esta ideología de favoritismo o de mantener el control o un filtro para nuevas ideas, pues seríamos también, dejaríamos de ser democráticos. Recordemos de que la democracia se presta para ser atropellada también, pero hay que mantener la calma, ¿verdad? Esperamos, yo como Douglas Pacheco, espero que la situación se normalice para los próximos días, para que no haya más trabas a la hora de estar recibiendo las hojas de afiliación, las oficiales. Según tengo entendido, me decían de que, porque yo por lo menos todavía no las he visto, no he tenido el gusto de ver las hojas de afiliación, pero me decían de que las hojas de afiliación tienen un número correlativo con el cual no se pueden fotocopiar las páginas. Saludos a Carlos Canizales desde Toronto, Canadá. También saludos a las diferentes personas que se están conectando de diferentes partes del mundo. Chávez también se acaba de unir al video en vivo. Quiero a Madeline también, saludos. Quiero corroborar una situación. Permítame, agarro mi teléfono. Y quiero corroborar cómo está saliendo la transmisión. Permítame. Saludos a todos los diferentes centros de afiliación aquí en Santa Ana, a los diferentes municipios. Estamos ubicados en una localización que no está pues tan apta a lo que es los ruidos de la calle, ¿verdad? Así que me van a disculpar la bulla ambiente que se maneja en nuestro alrededor. Ahí está la transmisión. Bueno, así está la situación. Por favor, pedirles nuevamente la calma. Sabemos de que algunas sedes todavía tienen el acceso a estas páginas. Esperamos, de verdad, yo siento que no me quiero inclinar a una sola postura, mas sin embargo, esto no está lejos de que en realidad esté pasando, ¿verdad? Que no haya favoritismos y que todo salga de la mejor manera posible. Estoy teniendo un poquito de retroalimentación.
instrumentación. 1, 2, 3, probando sonido. Uno, dos, tres, probando. ¿Sí? Sí se escucha mejor así, ¿verdad? Saludos a todos, pero sí, en efecto, las afiliaciones ya arrancaron. Muchas personas en diferentes municipios ya sostienen de que ya van por la segunda entrega del paquete de hojas de afiliación que les entregaron a primeras horas del día. Como les digo, por lo menos aquí en Santa Ana, las oficinas de entrega de estas hojas desde muy tempranas horas, en la primera hora, prácticamente se habían agotado las hojas de afiliación porque muchos de nuestros compañeros, nuestros colegas, decidieron funcionar como colaboradores o promotores de las afiliaciones y decidieron llevarlas hasta las casas de las diferentes personas que han solicitado querer afiliarse a nivel departamental, ¿verdad? Así que esperemos de que esta situación vaya mejorando. Recuerde, dentro de Nuevas Ideas hay muchísima gente que no tiene mucha experiencia en la política, pero sí considero de que deberíamos de estar muy bien preparados en esta situación de este tipo de cosas. No es primera vez. Ya tuvimos una experiencia de lo que es, de lo que fueron la recolección de firmas. Cuando fue la recolección de firmas aquí en Santa Ana, se llevó a cabo única y exclusivamente en una sede a nivel departamental. Ahora, lo que sucedió en aquel entonces fue de que muchísimos compañeros decidieron aventurarse y Suesi Callejas, quien estuvo a cargo de toda esta logística al mando dentro de la sede de El Carmen, cuando muchos de los grupos fueron a acompañar dentro de esta sede para todo el trabajo, porque ellos no eran suficientes para mantener toda esta logística y poder recoger casi 12,000 firmas a nivel departamental de Santa Ana. Recuerde de que en Santa Ana hay 13 municipios y es así como se tendrían que haber preparado para estas afiliaciones, ¿verdad? Haber mandado un buen paquete para no estar gastando ni atrasando el tiempo ni en gasolina para estar movilizando las hojas. Esperamos, como le digo, yo como Douglas Pacheco, espero que esta situación mejore para los 9 días restantes de afiliación. Bueno, sin más que alargar, les sugiero de que esté intentando ingresar al sitio web. Lo voy a poner de nuevo para que sepamos todos a qué sitio web me estoy refiriendo, y es a este: www.nuevasideas.com. No deje de intentar estar ingresando a esta página web para que en su momento pueda llenar el formulario, y me refiero a las personas que están en el exterior, ¿verdad? Así que saludos a todos y no dejemos de que sea atropellada la democracia. Como le digo, como Douglas Pacheco, no quiero hacer una declaración fija, mas sin embargo, tampoco le quiero meter ideas tóxicas, ni solamente ideas tóxicas. Si nosotros nos rendimos a esta situación, que probablemente lo han de haber hecho con toda intención, con alevosía, era para provocar una que otra opinión adversa, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos eso, ¿qué es lo que sucede? De que la gente, por lo menos la gente que confió en su servidor Douglas Pacheco, cuando ocurrieron las elecciones recién pasadas, donde escogimos
que nuestro presidente debía y tenía que ser Nayib Bukele. Nosotros lo decidimos por medio de la democracia, de las votaciones transparentes, y es así de que la gente que pudo confiar en su servidor y que lo vieron en las redes sociales como lo están haciendo ahorita, pues no pierdan las esperanzas y que usted pueda ser también partícipe y garante de que en las próximas elecciones internas usted, todo el pueblo santaneco decidirá de manera democrática. Por eso es que nosotros tenemos que mantener, digamos, la buena esperanza en lo que se está practicando dentro del partido, ¿verdad? Para poder afiliarnos todos. Yo tuve que llegar en dos ocasiones a lo que es las oficinas de afiliación, que déjeme decirle y le recuerdo de paso a dónde están ubicadas. Me voy a salir de esta página porque yo creo que lo compartí acá. Sí, ahí está. Creo que está compartido las localizaciones de dónde está la dirección exacta de las afiliaciones, que está sobre la Avenida Independencia y 21 Calle Oriente. Aquí está la dirección. Si usted, bueno, yo de hecho me gustaría invitarlo a que usted se vaya a dar la vuelta a esta dirección que aparece en pantalla. Aquí está. Estas son las direcciones oficiales y fijas de dónde se está llevando a cabo la entrega de las hojas para la afiliación de Nuevas Ideas. Así que acérquese a la Avenida Independencia y 21 Calle Oriente en Santa Ana. Ahí se va a entender con la coordinadora Rocío Reyes y quienes le apoyan como observadores, Elena Mejía y Marvin Esquivel. También en Chalchuapa está sobre la Primera Avenida Norte, calle Ramón Flores, local número 8, 6-7, Chalchuapa. Y también en Metapán, sobre la Segunda Avenida Norte, Tercera Calle Oriente, casa número 6, en Metapán. Respectivamente se va a entender con Javier Rejas y Alex Mojica, y también con los otros observadores. También en el Congo estará el local sobre la Avenida Poniente Ricardo Mancía, casa número 57, el Congo. Así que yo le invito para que se vaya a cerciorar sobre la situación, pero no perdamos la paciencia ni los estribos. No podemos caer en la provocación de algunas situaciones que pudieran haberse dado de manera pues a propósito. Así que hay que tener paciencia. Yo espero, como le digo, de que esta situación se regule en los próximos 2 días, sino de lo contrario, pues ya voy a empezar a tomar una postura más seria. De pronto, sí, me gustaría invitarlo nuevamente a que usted allá en el exterior esté intentando constantemente a ingresar sus datos y que se afilie en el sitio web de nuevasideas.com. Con esto me despido. Pase bonita tarde. Nosotros vamos a tener un punto de afiliación alterno el día de mañana desde las 9 de la mañana. Esperamos de que para mañana ya nos entreguen nuestras respectivas páginas, porque de hecho, como le digo, me tocó ir en dos ocasiones. Ya ahora en la tarde me tomaron nota sobre mi DUI para pues que mañana me apunten o me aparten las dichosas páginas de afiliación. Bueno, con esto me despido. No deje de intentar de ingresar al sitio web www.nuevasideas.com, que es el sitio oficial, el que tengo ahorita en pantalla.
Pase bonito rato, bonita tarde y no paremos de hacer historia. Vaya a tomarse un cafecito para mientras. Nos vemos.